Bien, como se había anunciado, nos encontramos aquí en el barrio La Amistad con la gente de la gobernación. Ingeniero, se está repartiendo víveres a las familias de escasos recursos económicos. Bueno, sí, estamos llegando con este beneficio a las personas altamente vulnerables, en las cuales tienen que cumplir las siguientes prioridades. Primera prioridad, adultos mayores con escasos recursos que viven solos. Segunda prioridad, personas con discapacidad de escasos recursos no beneficiadas con la inserción laboral. En esta prioridad queremos enfatizar que no se va a repartir a aquellas personas que tienen un ingreso o funcionarios públicos, ¿no? Porque en cierta forma el Estado les garantiza su ingreso y ellas se pueden abastecer tranquilamente de los centros de abastecimiento que están. Estas son personas que realmente, alta vulnerabilidad, que no reciben ningún tipo de recursos en primera instancia. Prioridad 3, madre o padre soltero de personas menores de 18 años o con certificación de discapacidad. Y prioridad 4, familiares vulnerables de escasos recursos, moradores de zonas periurbanas y zona rural en situación de pobreza extrema o con carga familiar, padres, abuelos u otros. Muy bien, como ahí ustedes ven, entonces 15 kilos que hay en ese paquete que se van a hacer entrega justamente a la familia beneficiada. Vamos a acompañar en este momento que van a hacer la entrega oficial ya a una de las familias beneficiadas aquí en la ciudad de Cobija. Son más de 1.500 sacolas de víveres que se está entregando, se le pide el carnet y en este momento, bueno, se hace entrega ya a una de las beneficiarias. Señora, ¿qué opina usted de esta entrega que se está haciendo? ¿En algo va a paliar? Sí, gracias a Dios, en algo le va a servir para mis hijos, ¿no? Quiero agradecerle a la presidenta y darle gracias a Dios.